Sí, porque pues había un poquito más de gente de la que suele estar con nosotras en Zubieta, en el Z7, y bueno, por ellos y para ellos también ha sido pues un extra, ha sido más bonito porque había como más ruido, ¿no? Cuando íbamos haciendo cosas bonitas y buenas en el partido. Siguen siendo 3 puntos, pero tienen algún valor extra, ¿no? A nivel simbólico, pues volvernos a llevar el derbi, de momento estar pues, ¿no? Con esa, conseguimos hacer un Samamés, volver a hacerlo aquí en el Reale, y la verdad que muy contentas. Creo que además es un partido otra vez muy sobrio, muy bueno, y nada, contentas también porque no era solo ganarlo, sino seguir ganándolo de una manera concreta y sintiéndonos merecedoras, y creo que hoy ha vuelto a ocurrir eso. Sí, hemos hablado de eso también, ¿no? De tener el mismo deseo que han tenido las jugadoras para volver a entrenar, para volver a, pues, a coger esa rutina que el parón navideño pues, había dejado un poco ahí aparcada, pues volver a hacerlo en competición también. Y creo que la primera parte es muy buena, los primeros minutos son eso justamente, ¿no? Es de ser un equipo que quiere repetir lo que ha hecho en la primera vuelta, que quiere volver a hacerlo y que sale con esa intención. Y creo que en muchos momentos hemos dominado el primer tiempo, luego ya es la segunda parte, es un poquito más de aguantar en algún momento o tener que hacer algo de cierta incomodidad, pero hemos vuelto a estar bien y sí, nos llevamos los 3 derbis en la primera vuelta y hablamos de ello con una sonrisa. De momento, pues 1 de 3 lo tenemos ya en el saco y otros 3 puntitos para seguir arriba. Mucha, porque además son, bueno, desde la. O van a ser 3 puntos, va a ser un partido que independientemente de la victoria, pero sí con la confianza que te da el haber ganado, nos sirve para revisar muchas cosas y decir esto es lo que hay que volver a hacer o en esto, ojo, creo que otra vez el partido nos deja cosas para seguir creciendo, seguir confirmando el camino que se tiene, pero en una semana de 3 partidos, pues apuntarnos los primeros 3 puntos nos da confianza para disfrutar, celebrar hoy y poco a poco pues ir mirando ya a Valencia, porque entre semanas siempre es un poquito más complicado. Sí, al final cuando van así los, ¿no? El calendario, te mantienes en la mirada del Athletic y bueno, alguien del staff ya está mirando Valencia de manera que intentas no despistarte, pero nada, a ser, ¿no? Serenarnos con estos 3 puntos, ver lo que nos deja el partido y mirar a otro partido complicado, una visita complicada, cómo va a ser un Valencia que está creciendo, que está en mejor dinámica de la que tuvo al inicio y va a ser seguro exigente, pero con actuaciones así, con mañanas así, pues seguro que ayuda. Así que nada, un esquerri casco gigante a la gente que ha venido, porque el día estaba peligroso, estaba peleón, y han venido y encima han venido con eso, que digo antes, que con ganas de hacer ruido, nos han ayudado, no les tendremos en Valencia, pero intentaremos guardar un poquito de eso que nos han dado hoy, de esta energía, y nada, seguir, 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 esto no para y ahora tenemos otros 3 ya en mente y el equipo está contentísimo celebrando, pero con una ambición que quiere más. Bueno, nik uste derbiak zailak izaten dira jokatzeko, ez da? Egia, bueno, ba, lehenengo zatian gu hobetu ibili galera, nik uste bigarren zatian beraiek min gehiago egin digutela, baina, bueno, guk, nik uste gure jokoa egiten saiatu galera, eta egia da, bueno, ba, bat eta hutsekin ba, dena erresago izan dela. Bai, ez da azkenian, bueno, bani joan ja bi partio jokatu gabe, iskioko arazoak izan ditu darako, eta egia da beti sentsazio onak hartzea garrantzitsua dela jokalari batentzako, ez da, eta gaurkoa ba, partio ona izan da, eta alde hortatik gustora. Bai, ez da, nik uste, bueno, taldea gogor dagoela, argi dakala zertara jokatzen dugun, eta disfrutatzen ari galera, ez da, espero dugu hau ez bukatzea, eta bide honetan jarraitzea. Bueno, nik uste, lehenengo Valentziako partioan pentsatzen dugula, ez da, egun batetik bestera gauzak azkar aldatzen direlako, eta espero dugu, ba, bueno, denak ondo egotea, asteazkenean partia jokatu, 3 puntuak lortu, eta etxera ekartzea, ez da, gero Bartzonaren alkako partioan begira hasiko geha.